Este es el dilema. Decidir entre a coherencia coas declaracións de 1 de decembro e as responsabilidades que se foron asumindo a partir desa data. E la decisión es esta. Quero renovar o meu compromiso cos veciños de Ourense e decirles novamente que eu quero ser o próximo alcalde desta cidade. El actual alcalde, tamén imputado, lo apoya. Eu estou convencido que vai a facer moi ben. Eu estou tamén convencido que os cidadáns entenderán esta situación. Al contrario que sus rivales políticos. Eu creo que sí debería de adoptar outra decisión e creo porque está a tempo todavía de non facer máis dano. Nos creemos que non hai responsabilidade sin coherencia, nin coherencia sin responsabilidade. Me parece genial desde un punto de vista surrealista e la excusa que dio pues, podría ser típica de un capítulo de Los Simpson. Porque para todos esta última imputación colectiva e la situación del candidato socialista es la gota que colma el vaso. Que lle bota a culpa ao Partido Popular desa imputación. E unha excusa de mal pagadora que fai o señor Barquero. Creo que os grandes protagonistas hemos sido nosotros, que hemos destapado casi todo. Creo que este é un mandato para pasar páxina. Vázquez Barquero, por su parte, se ampara en el código ético del partido, aunque a su secretario general, Gómez Besteiro, parecía no haberle comunicado esta mañana su decisión de seguir adelante. Eu son unha persoa transparente, todo mundo sabe o que opino. E cando me preguntan, resposto. Lo que le importa ahora es la confianza de los ciudadanos. Ellos serán, dice, quienes juzguen su decisión.